Perrillos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Ceja, espero que estén muy pero que muy bien. Y en esta ocasión les traigo la continuación del video anterior. Si ustedes no lo recuerdan, en el video anterior estuvimos con una cuenta secundaria que la habíamos perdido, pero actualmente la acabamos de recuperar. Es una cuenta veterana con S2 heroico, obviamente abandonada porque la teníamos perdida. Pero el caso es que estamos en esa cuentita, estuvimos buscando escuadras randoms, las cuales nos trataron muy mal. Algunas nos expulsaban, apenas entramos nos decían bot, nos decían demás y demás y demás. Pero también hubo escuadras muy buenas que nos invitaron, nos acogieron en su escuadra y nos enseñaron a jugar. Así que pues nada, les dejo ese videito, espero y les guste. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para más videos, se los agradecería muchísimo. Me ayudarían muchísimo, eso sí, activando la campanita. Y pues nada, les agradezco muchísimo el apoyo. Los veo en otro video. ¡Adiós! Tiene más de 2 años que salieron. Mira eso. ¿Qué fue el mal que yo dije? Ay, no manches. ¿Esta es buena? Pues sí, güey, no mames. ¿Esa playerita hubieras? Ay, no. ¿Qué me da o qué? Playerita. ¿Para qué o qué? Con esa playera te ganas el respeto de todo. No, yo no quiero esas mamadas. Mejor escúpeme en la cara. Hijo de la chingada, todos me la pelan con esta. Mira. Esta playera es muy... ¿Cómo te dijeron? Muy es veterana. Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero sí me doy a respetar. O así, mira, así. Ay, así. Sí. Un shortcito. Ay, mira, fíjate lo que te van a decir aquí. A ver si no te hacen una emotiza, pero... Mira esta. Bueno, vamos a jugar. Uy, perro, esa también es medio, es veterana. 2018, ay, pero es más veterana la que tiene, la primera que se puso la esa. ¿Esta? ¿Me la dejo esta? Ajá, déjatela. No, pero van a pensar que soy bueno y me van a matar ahí. Yo no había jugado a esta madre. Ay, quédate. ¿Me agacho? ¿Cómo se consiguen las mascotas? ¿Es con dinero, verdad? No, esa es la... Ay, perro, ya te andan viendo. Ya te andan guachando en la camisa de rey. Es que esa ropa, esa... Es por llegar a heroico, pero en la... Mi profesor, entendieron. Mis últimas dos neuronas. Encontré la solución al problema de la resta. Creo que es temporada 3 o 4, por ahí. Bueno, llegabas al heroico en esa temporada y te daban esa playerita. Ajá. Oh, ya. Y por eso es veterano, porque fue de las... Juega más, llora menos. Para la primera temporada era como hace más de 2 años. Mira esta gótica, una gótica culona. Así que se me agrega. La... ¡Ahí viene la chota! Ah, no es hombre, no mames. ¿Qué Lisa, pedo? Lisa. Abrí Cortana. ¡Ojo! ¿Nos dejó entrar? A ver qué es esto. ¡Santa madre! Ahí está, son puras mujeres. ¿Hablarán? ¡Buenas noches! Hola, los voy a poner. ¡Hola! ¡Hola! Tóxico 123 ha solicitado... ¿Apenas empezaste a jugar? Sí. Oh. ¡Ay, es niño! ¿Eres niño? Sí. Pues yo creo que era... Te podemos enseñar a jugar si quieres. ¿Qué vamos a jugar o cómo me van a enseñar? ¿Creamos una sala? ¿Quieres vivirle? A ver, te voy a enviar la solicitud. No
Acéptenlo. Ok. Acéptenlo. Ah, espera. Ok. Me voy a salir y vamos a crear una sala, ¿va? Para que te vamos a ayudar a mejorar. ¿Una sala? Uh-huh. Y te vamos a ayudar a mejorar. ¡Oh, my God! ¡Oh! No, qué bonito, van a ayudar a mejorar. Ya ven, ¿por qué no son así toda la comunidad? Que vean ahí un botcito. O sea, hasta me van a poner sala para enseñarme a jugar. Hola. ¿Compras paredes? Hola, ¿compras paredes? ¿Yo? Ajá. Sí. Ok, porque las vas a necesitar. Vente. Dile que no nos disparen. No le dispares. Okay. Okay, vénganse de este lado donde estamos nosotros. Una técnica que nosotros... Es de este lado, Mario. Vente, de este lado. ¿Es, están en una misma habitación o qué? Sí. ¿Las tres? No, nada más dos. Ah, ok. Dile que me intente matar, dile, escúchame. ¿Me escuchas? Mira. ¿Tú qué ves, putito? A ver. Vas a poner... Vas a disparar, pongo pared. Disparo. Ah, sí, mira, vas a hacer esto, mira. Como lo hace ella. Disparo, pongo pared. Disparo, pongo pared. Ok. A ver, disparo. Así. Disparo. Agáchate. Disparo, pongo pared. Agáchate. Chadito, ándale, así. Cuando, mira, cuando pongas la pared, fíjate. Cuando dispares, ajá, vas a disparar, ¿no? Sí, sí, pones sí la pared, pero tienes que agacharte así, poner la pared. Ah, así. Ok. Si me agacho, ¿qué pasa? ¿Se pone más rápido o qué? Es pared agachada. ¿Pared agachada? Obviamente no, también. Ajá. Sí, así. Obviamente no solo la puedes poner así, también la puedes poner eso, parada. Sí. Como tú te acomodes, pero es un poco, es mejor poner agachada, pero igual como tú quieras, ah, como tú te acomodes, Ok. Me matan, ¡Azurante, ardan los putazos! ¿Cómo ese vato, sí o no, raza? Dispárame. Eso, buena. Hay apoyo. Solamente falta talento. Ahora dispárale a Eve. A la otra. A ella. Dile que no se mueva. ¡No lo hagas, Gary! ¡Gala, su madre, güey! Ah, pero compra... Eso, estas están bien. Vente. ¿Esta? Pues las dos son... ¡Ay, pero esta dispara dos veces! Sí, esta solo dispara dos veces. Vente, van acá abajo. ¡Ah! ¿Cómo te disparé? Ahora es aquí. Aquí, nos esperamos. Mi hermana y yo siempre nos... Creo que en el juego nos dedicamos más a enseñar a niños. ¡Lagrimita, sal! ¿Sí? Sí, tu maestra. Pues, en sí nos gusta, pues. Porque pues todos empezamos así. Oh. Dile que venga. Son hermanas. Acércate a ellos. Sí, somos hermanas. Ah. Yo, Asira, esta, Asira. Y la del otro equipo. Mira, ve. Te disparo y pones la pared. A ver... Y cuando dispares, no se te olvide poner pared. Ahora con ¿qué pedo, culero? Soy la verga. Buenísima. Te hubieras ido tú sola y Eve con nosotros. Ajá. Buena. Pero no te doy. Dispárame, tú dispárame hasta que me des. ¡Pancha tu madre! Tú puedes. Vamos. Eso, buena. Pero es que no te muevas. Ok, pues. Pero se trata. No manca. Buena. Bueno. Oigan, ustedes tienen muchas salas porque estas cuestan dinero, ¿no? Tenemos tres nada más. Nomás teníamos... Bueno, ahorita yo nomás tenía tres. Bueno, ahorita dos ya porque ya ocupé una. Hace rato también le estábamos enseñando a una niña. ¡Ay, hermoso! ¡La vas a matar, perro! Dile a él que... Oye, no sé cómo... ¿Cómo te llama? No se ha dicho su nombre. ¿Cómo te llama? Ángel. Ah, bueno, Ángel, mira. Te voy a explicar otra cosa. Eso que hiciste de la escopeta, estoy yo de lejos, no me tienes que disparar con arma de lejos. What the fuck? Ajá, el MP40, o sea, matas a Evelyn. matas a Evelyn.
Porque pues obviamente es del otro equipo. Cállate, mani. Que es de lejos. Ajá. Y me tienes que dar con una de lejos. Sí, o sea, yo estoy como por acá, ¿no? Supongamos. Y o sea, tú estás por allá, me tienes que dar con una de lejos porque si no, no me va a llegar. Ok. Y si es corta, a ver, espérame. Mira, la que yo agarré. Mari, ya sabe cuál es. Bueno. Aquí como estoy de cerca, te puedo con escopeta, ¿no? A mí no. Ay. Es que estoy todo pendejo. Ya voy mejorando, ¿no? Estás bien pendejo. Disparo, pongo pared. Ayer miré así como que la gente dispara para arriba. ¿Por qué hace eso? ¡Cállate! ¡Ay! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ten, mi vida. Gracias. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Gracias. Disculpa, ten mi cabecero. Ya, güey. Cabecero, perdón. No, se la rifan, ¿eh? No, no sé qué les vaya a dar, pero les voy a dar algo porque... Ya, o sea, no nomás me ayudan a mí, ayudan a... Ah, no, sí. Ayudan a todos. O sea, acaba de decir... Micro prendido, pero no se escucha. Me acaban de decir que ahorita estaban ayudando a una niña. O sea, no mames, que chida que todos fueran así. Entonces pues voy a tratar de pues a ver ahorita. Me voy a pasar en PC y le voy a dar una arrastrada, digo en celular. Le voy a dar una arrastrada y luego ya les voy a decir pues qué pedo. Metiste y volvemos a la normalidad. A ver ya. Ángel, me escucho. Ah, ya. Sí, es que se me trabó. Oh. Mari, vámonos a batalla, a ver quiénes ganan. Ahora sí duro. Para que aprenda también. ¿Quieres que me ponga rudo? Corre, corre, tú puedes. Dispara. Eso es todo. Gracias. Lo sé. Va a ganar. Buenísima. A ver, me gustaría agregar un pequeño paréntesis dentro de esta parte. Tal vez lo que acaban de hacer estas chicas a ustedes se les haga un poco insignificante, sin sentido, un poco chiquito, se podría decir. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben jugar. Pero vamos a ponernos en el zapato de un niño o una niña que acaba de empezar a jugar. Imaginen la emoción que sentiría esa persona, esa niña, ese niño, al ganar esta partida, que a pesar de que sea una sala, se hayan dejado las niñas, lo estén enseñando. Imaginen la emoción que sentiría ese niño al ganar su primera partida o al matar su primera persona y todo ese tipo de cosas. Así que pues nada, me alegra mucho que haya gente así y pues vamos a seguirle. Gracias. Me voy a pasar en PC y le voy a dar una arrastrada, digo en celular. Le voy a dar una arrastrada y luego ya les voy a decir pues qué pedo.